tal amigos? Les presento el primer reportaje de las estribaciones andinas del Parque Nacional Podocarpus, en la cual contaremos con la presencia de estudiantes del Instituto Loja e investigadores. Bienvenidos a All You Need Is Nature. Los páramos del mundo en general y los de la región sur son ecosistemas frágiles que se confinan a las partes altas de las montañas. Son importantes porque son un ecosistema, o son el ecosistema en donde se empieza, por ejemplo, a almacenar y a recopilar el agua que finalmente usamos los habitantes que nos encontramos en las ciudades más abajo. Los páramos y los bosques mantienen una relación estrecha, hay una transición entre páramos y bosques. Mucha de la fauna que habita en los páramos también hace uso de recursos del bosque y mantiene sus ciclos vitales en esta interacción. También es importante desde el punto de vista del patrimonio natural que está ahí albergado. A lo largo de la historia natural y la evolución de estas regiones, en los páramos se han afincado especies también únicas. En el Podocarpus hay varias decenas de plantas, por ejemplo, que son exclusivas de este ecosistema. Exclusivas quiere decir, o la palabra endémica que también se usa en este ámbito, que son únicas, solo están en este lugar del planeta. Se me viene ahora mismo a la cabeza una planta, por ejemplo, que es consumida mucho por el oso andino. Es una bromelia, una chupalla bajo la nomenclatura convencional o coloquial. Esta chupalla crece en las zonas de páramo del Podocarpus en abundancia, es muy abundante y es uno de los recursos fundamentales de una especie como el oso andino. El oso andino es uno de las especies ingenieras del ecosistema páramo, es una especie ingeniera del ecosistema bosque. El ecosistema páramo del sur del Ecuador tiene varios estudios. Hay diferentes instituciones, tanto ecuatorianas como extranjeras, que han juntado esfuerzos y han evaluado muchas cosas. Su clima, por ejemplo, yo creo que está bastante explorado y estudiado, todo lo que es régimen de lluvias, temperatura, y eso nos ha permitido entenderlo mejor y asociar esa información climática con la información ambiental, con la información que nos habla intenta entender por qué las especies, por ejemplo, están ocupando ese nicho, ese hábitat. Hola, mi nombre es Rodrigo Cisneros, soy biólogo y conservacionista. Hacemos una cordial invitación a esto que es All You Need Is Nature. Estoy trabajando en la Reserva Arcoíris. Bueno, la Fundación Ecológica Arcoíris es una idea que nace de estudiantes universitarios el 24 de enero de 1989, con la finalidad de promover y coadyuvar a la conservación de los ecosistemas del sur del Ecuador. La vinculación de Reserva Arcoíris con las estribaciones andinas del Parque Nacional Podocarpus se da por la conservación de la flora y la fauna. Yeah, it was. I think it's more or less 20 years old now. And they started here with a project. They started to work with a project here in like the 90s somehow. And they built the station, and at first it was like only the down part here, and afterwards they just built the upper part. So yeah, we had lots of projects here over the time, all founded by DFG, and always in cooperation with the universities of UNL, UTPL, some universities in Cuenca. And, yeah. Yeah, they prepare everything for us, like the station is theirs, and so we have the chance to do our jobs here and to investigate all the forests. And yeah, they prepare lots of things for us, and also the cars and lots of the things they connect us with Inabio and the other investigators. Also again with the universities, they all bring us together more or less. Yeah, they just prepare more or less all the surroundings for us, so that we can do our jobs here. The project focuses on the influence of climate and land use change in the tropical mountain forests on biomass and water fluxes. And there are several sub-projects which are concerned with the vegetation and vegetation growth, but also herbivory, and a large part of the project is also variability in climate. We have our study areas. I think two of them are located in the park with tower sites directly here at probably the edge of the park. And in Bomboscaro there is a plot which will soon get a new climate tower within the park, and therefore we have a gradient in elevation, which is also good for the as a substitute for temperature gradients, which then can be used for constructing climate change scenarios. Biodiversity is very important as it increases the resilience of the organisms living in the national park. So they are capable to react to climatic changes. La experiencia que me deja esta salida de investigación es entender y comprender que todos los ecosistemas deberían tener el cuidado del ser humano. Mi experiencia fue aprender a usar y aplicar las técnicas de campo y así obtener una idea general de lo que es conservación. Las ventajas que son del Parque Nacional Podocarpus son las que tenemos, sobre todo las cuencas hídricas que todavía mantenemos en esta zona, que existe solo aquí en el sur del Ecuador, que es la única área que todavía sobrevive en el sur del Ecuador. Y este es el único parque también que tiene las 5 zonas de vida, que empieza desde las cumbres, de las cumbres altas, que vienen bajando desde los 3600 hasta la parte que es el bosque tropical húmedo. Estamos aquí en la provincia de Zamora. La vinculación del Ministerio del Ambiente es que apoya siempre a las áreas protegidas y el parque en sí de aquí de la parte de Zamora. O sea, también hacemos una cordial invitación a todos los visitantes nacionales y extranjeros que nos visiten a la parte de acá de la provincia de Zamora, que acá existen algunas bellezas escénicas como son las cascadas y los senderos para observar aves y mamíferos en sí. Espero que esta salida de investigación haya servido de conocimiento para todos ustedes, ya que permitió conocer la biodiversidad de especies de todo el Parque Nacional Podocarpus. Hasta la próxima.